poner el cuerpo, ideas, esfuerzo, gestión para, bueno, para darle batalla a la inseguridad. Estamos en el nuevo centro de monitoreo de cámaras y alarmas que tiene el distrito, aquí en Richeri y Jaureche, en el centro de Hurlingham, con más de 30 operadores que todo el día, como decimos siempre, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 30 días o 31 al mes y todo el año, permiten un control cada una de ellas, mirando 20 cámaras, mirando el sistema de alarma, las paradas seguras. Hurlingham en 2 meses va a tener en cada una de las 1.700 esquinas que tiene el distrito, 1.700 cuadras, va a tener una aplicación, llámese cámara fija, llámese alarma vecinal o cámara domo, la aplicación Hurlingham Segura, la aplicación Escuela Segura, el botón violeta para las mujeres que sufren violencia de género, la aplicación Comercio Seguro. Hay una aplicación que está en el teléfono y el que no tiene teléfono, de esos teléfonos modernos o no usa la aplicación, se le da un botón antipánico. Esa aplicación geolocaliza al vecino. Nosotros automáticamente cuando la baja ya sabemos el vecino dónde está moviéndose todo el día. Se acciona al botón antipánico. Ese botón antipánico hace sonar una alarma si es que la tiene en la esquina de la casa, a media cuadra de la casa. Automáticamente la operadora ve el accionamiento, el ruido de la alarma, el accionamiento de la alarma, el punto rojo donde está el vecino, llama por teléfono al vecino, le pregunta qué le está pasando y ya automáticamente a partir del 911 está llegando el patrullero de cada uno de los 4 patrulleros que tiene cada cuadrícula en Hurlingham. Las cuadrículas son 12, que es la cuadrícula, se divide Hurlingham en 12 pedazos, en 12 cuadrículas, alrededor de 150 manzanas por cuadrícula, y ahí adentro hay 4 autos, motos del grupo de policía motorizado, hay motos de gendarmería que permite la llegada rápida al accionamiento, ¿no? Y bueno, y se logró con un software que la presencia de la cámara domo también cuando se acciona esa alarma, busque a la persona que la está accionando. O sea, no estamos exentos a que pasen en cada barrio lo que vemos que pasa todos los días, pero prevenimos, ¿no? Nosotros tenemos que ser en esto, bueno, previsores de lo que pueda pasar y estamos trabajando y estamos, bueno, todo el día en la calle. Nos paramos con Damián Feu todos los días en una esquina, convocamos a los vecinos de cada una de las 4 cuadras a las que llega estos dispositivos y le bajamos la aplicación, charlamos con ellos, nos permite seguir estableciendo un vínculo cotidiano, intendente, equipo de gobierno y vecinos para, bueno, para poder trabajar en este caso en el marco de la lucha contra la inseguridad.